darle la bienvenida y la bienvenida. No, la bienvenida, porque la ida no lo vamos a pedir. Démelo. Ya, estamos. Vaya. Bienvenidos a otro nuevo video. Me van a disculpar porque no había comenzado. ¿Hablas? Sigan, no, hombre, sigan, hija, sigan. No, bien. Ya empezó y tú ya es que estaba para de una cara. Ay, en especial a Mercedes. Ajá, acá estás en la cara. Pues la sí, es que vos no me estás mirando a mí, vos mirando a todas, no solo a mí. Es para que se aviven. Claro, no tienes que estar a los vives. Es como que es la Mercedes. Es que miran al macho rombo. Está la de allí. Salta el pecho, mi hijo. Y saca el pecho y suma la panza. Y si tiene más panza que pecho. Ahí está lo malo. Y si el pecho se le fue para acá, ¿y cómo? Ahí sí, la vela. Ahí ya lo andamos. Oye, vos, nalga de gallo. No hay más ni para aquí. Vaya, a ver, nalga de kung fu, confundida con todo el esqueleto. Tenemos un nalga de gallo y una nalga de kung fu allá. Ah, pues sí, ya, que va. ¿Y para dónde? Pues sí, esa es la ley de la vida, sí, y así soy así yo, pero así, así me quieren. El cuerpecito, el señor, pues ¿para dónde? Para él soy perfecta, así que sí, para ti, Javi, no lo soy, lo siento. No, no es para mí, no es para mí. Vale, pues, a ver. Pero dijo Javi. Pero dije Javi, ¿por qué le estás diciendo? A mí me tira la piedra. A mí me está tirando la piedra. Ay, espérate, pues, y nunca me costó predecir el nombre. Ahí está el detalle, dijo la mula. Corte comercial. Dale. Vamos a contar hasta 10 porque vamos a jugar. Vamos a ver cómo se llama el juego. Se llama la gallina. La gallina ciega. Gallina ciega. Gallina ciega. Sí, y a Gina le decíamos gallina, pero por ahorrarnos le decimos gallina. Vaya, voy a contar hasta 10. ¿Y? Y el que le toque lo vamos a amarrar. Son, digamos, así como le toca a ella. Taparse, cuando esté tapada le vamos a dar dos vueltas. ¿Y? ¿Tres vueltas son? Y y la vamos a poner en dirección de donde no va a buscar. Y va a contar hasta 10. Y en todo lo que cuenta 10 nosotros nos vamos a esconder. Y no se vale andar corriendo por un perro. No nos vamos a ir a esconder detrás de todo eso. No, cerca. ¿Y cómo anda aventada? No, por eso, anda aventada. Yo me refiero que no se vayan a ir a estar atrás de la casa allá y uno aventado y... Ajá, porque va a pedir bien, aplausos. Bien, a la Yesenia la vamos a hacer tarantinear un poquito. No, porque vaya, si ella llega, digamos, va tocando y yo estoy aquí, no me voy a mover solo porque yo sí miro. Ah, muévase que más rápido la detectan. Chele, chele, ahí. Uno, no, vamos a... ¿De dónde comenzamos? De la derecha, hija, de la derecha. No, ¿y por qué no le hacemos así mejor? Sí, Marín, de dos, voy a intentar más. No, no, ¿el Chele se movió? Sí, eso fue, el Chele se movió. Es que a ella le hubiera tocado. A ella le toca. Ay, entonces no quiere. Sí, Marín, de dos pubines para matar. Si te mueve, yo no soy hijo de PT. Pégale, ¿qué se fue? Pues está la Bibi. Hoy le tocó a la Bibi. No, qué diablos. Vaya, corrido. Le tocaba a la Nelly. Sí, ya. Entonces, ya, pues. A la Nelly, sí. Pero vamos a hacer un ajuste. Vamos a poner a la Seferina ahí, a cargo. Seferina turista. Dice Yesenia de que en vez de Nelly va ahí. Sí, porque le quiere hacer pesimista. Le quiere hacer bonito. Hasta si sí, no me lo voy a tocar mucho, ya le dije. A mí me duele. No, claro, del banquillo. Tocale vos, porque no, mira que esa mujer tiene una naricita que se le puede hacer el favor. Sí, la nariz. Igual que. Bueno, igual que la milla. Vaya, cuentan 10 y salen huyendo. ¿Qué? ¿Con qué está? Me lo he enrollado para que no te estorbe. Gina. ¿Quién va a dar vueltas a la Yesenia? Gina, cuenta 10 y salís huyendo. Vaya. No. ¿De aquí? Déjese para acá, déjese para acá, déjese para acá. Ay, no. Vaya, espérense, le voy a dar 3 vueltas. 3 vueltas. Una. Espérate que... ¡Dos! ¡Ya! ¡Espérate! ¡Tres! ¡No! ¡Mese media, vos! Cuente 3, ¿usted qué caso le va a hacer a Javier? Cuente hasta 10. Ay, no, uno, rapidísimo. No, ese no se vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va, ¿qué hago? Camine, hija. Ay, no. No, pero hasta allá no se vale. ¿Y qué voy a hacer yo aquí? Ah, usted camine y se trompieza, buena suerte. Javi, cuando considera que vaya a encasquetarme a una piedra, ¿me avisas? Por aquí está un palo. Usted más fácil se encasqueta en palos y no en piedras.
Ponete más de pechito. ¡Dios! ¿Y ahora? ¿Qué ahora hago? A mí me toca. Dale uno, ya no más ahí. ¿Y cómo la metes? ¿Se supone que a mí me toca o sigue buscando ahí? No, ¿y cómo? Busque entonces. Hoy te toca a vos, mula. Vaya, entonces ya, quítamelo. Amárremelo. ¿Y cámbiase después? Sí, por eso. Sí, pues si ahorita no, ahí déjenme. ¿Y ustedes pueden hablar cuando si no está vendada? Si ni va a atinar como y a dónde están así vendadas. No, es que muy lejos no, y la Nélica se fue a San Pala quebrada. Sóquese lo más, hija. Una. ¿Pero es que falta para tres? Tres. Ahí estamos. Vaya, dale. No, que... Cuente diez. Sí. Ah, vas a contar diez. Escóndase. Cuatro. Bueno, no se esconda. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Qué feo caminar. Uy, así. Seguía la Yesenia. Habían dado caso de que vuelva a tocar la Yesenia, vale. Hey, Kung Fu. Quiero un aplauso. Cuando yo les pido un aplauso, ustedes le tienen que hacer así. ¿Qué? ¿Qué lo hicieron, pues? ¡Vaya, vaya, sacar al Chele, no! ¡Ay, que va a ser bruto! Ah, cierto. Vino al Chele, tocaste. Que uno más tiene que mover después. ¡Déjame encontrar a la Yesenia! Yo no me moví. No, ni el Chale no se movió. No, el Chale no se movió. No, por eso yo pasé. ¿No lo iba a ver? No, pero que ustedes todos están en un mismo puesto. Tienen que quedarse por lo menos a hacer una rueda. Sí. Una. Dos. Tres. Vaya, empieza a contar diez. Pero más duro, hijo. Bastante, fíjate. Este como que se arte marcial le pasé. Avivate, Chele. Soplaste, como que así en el mismo puesto está. Cállese, darling. Vaya, oye, sígalo por tundo. Y mira dónde estaba el palo de morro. Ah, yo no sé si quieren. Ah, la Nelly, pongan una vez para que busque, pues. ¿Cuánto lleva? Vaya, Nelly. Acá no ya le tocó la vez. No, pero aquí póngala, miren. Más para acá. Ahí. Vaya, cambiaron de puesto, cambien de... No se vaya a quedar ahí aplaudiendo, Mercedes. Una. Dos. Y tres. Tres, vaya. Cuente hasta diez y ahí estamos. Ya puede. Bebecho, ¿cómo le fue a dar el topón? No, hombre, yo a la Mercedes quiero que pongan, espérense. No, a la Mercedes ponga ahorita. Sí, después. Ajá, tal vez no. No se trata de que tal vez no se agüe, no se preocupe. No me hagas tanta vuelta. Yo que no. Eso. Gina, que lo venga así, pero él termina rápido, dice. Y él que es medio. Es la miasma, Gina, es la miasma. Va pues, escóndanse, ya se escondieron. No. A la Mercedes dale cinco vueltas. Ya,
¿Ve? ¿Qué? Empezando, estamos pues. Dele. Ah, pues dele dos más. Ey, va pues. Dale, vamos a ver porque dice que ya se voló. Cuente hasta 10 y allí vamos. Dios mío, santo, Dios mío, Jesucristo. Dele hasta 10 y estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mercedes, así en el parado parece momia. Dele. Va, esta viejita no tiene miedo, es segura, mire como que dice que aquí no hay piedras. Y cabal que no habían piedras. Ah, no, no van a ver. Usted siga mi voz, Mercedes, la lleva al camino. Correcto. Sin miedo al éxito. Ahora me voy a para oírlo. Por eso hemos puesto. ¿Vosas? Alguien que le toque la venda a la Mercedes. ¿Ya? Sí, ya estamos. Vaya, colóquense otra vez y a la Mercedes vayan a ponerla ya otra vez. No, porque... Que la vuelvan a poner. Que cuente 10. 1, 2, 3. Pero sóquenle eso. Mire, pues, ahí como que sea dinosaurio, queda viendo así. Vea, pues. ¿Vos me estás mirando? ¿Sí? Pues igual a mí sí, pero yo a vos no. Vaya, dale, mamá, que ya no me sale la vuelta. Y ya no le hago caso a Javier. Bien. ¿Qué le hago? Ah, aplauso, ah, aplauso. Le digo aplauso. No, pero sí no, Mercedes. ¿Cómo le digo? Ya, venga, pues. Es que vas a comer lodo mejor. Venga, Mercedes, levante la cabeza y no la levanta. Para colmo, tiene picazón el viejito. ¡Cuidado, hay tres piedras! Rodéllela. Eso, Mercedes, ahí vamos. ¿A dónde? No sé, porque. Gina, es que yo no sé para qué te vas a poner en la nariz de la Mercedes. No se puede mover, vos como no estás jugando. Me trompé en el zapato. ¡En mí! ¡Aquí ves! No estaba apartando. Porque no se vale apartarse. El mismo dijo, no se vale apartar y él se estaba apartando. Pues sí, pero es que me iba a pasar llevando. Yo ya sí le dije que se iba a encasquetar la piedra porque no está la hora la vieja. ¿Y entonces? Vaya, la jefa es la última y terminamos. Ay, me duele la puta. Acuérdense que no hay mucho espacio, entonces hay que apurarse. Vaya, Mercedes, usted ya debería estar por lo menos debajo de un matocho. Ya, vaya. Va a partir. Una. Y apenas media iba. Dos. Apenas empezando estaba ahí, dijo ya. Vaya, ya. Tres. Cuente hasta 10 y nos fuimos. Les pasa que se marea uno, muchachos. Ya contaste 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dele. Recuerden que ustedes pueden aplaudir cuando ustedes quieran. Vaya, dijeron de que no se vale mover. No, ahí no se han movido. Yo lo cuidado adelante porque están unos palos ahí. Lo bueno que ya va apartando todo el charral. No están aplaudiendo. Deje ahí. Yo soy un poquito más gordo. Ay, a mi hijo estoy abrazando a mi mamá. Ojalá me aviente el teléfono. Dele, retro. Vos te fuiste a poner cabal enfrente. Por la paja bloque. ¿Dónde le echaba mano al brazo? O los cojo, va. No, entonces, estamos hablando de los ciegos, no, los cojo. Entonces quedamos que me mareé. Yo también. Va, entonces, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por la idea de Aldo. Gracias. Saluditos, mi ciela.
descanse, mi hija. Saluditos. Papaya forrada con huevo. Papaya.